Bien, entonces para dar inicio a, a nuestro, a todo lo que tiene que ver con octubre, le doy el paso a Caterina Chalá, que es la directora del Centro de Investigación de Estudios de África y Afroamérica de la Universidad Amauta Iguasi. Hola, muy buena noche con todas, todos, todes. Eh, realmente muchísimas gracias por darse cita eh, en este encuentro eh, virtual. Eh, como ustedes saben, desde el Centro de Investigación de Estudios de África y Afroamérica de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Mauta y Huasi, eh, estamos en constante eh, reflexión, en constante diálogo y justamente este es un espacio de, como decimos acá, de aprendizaje, de reaprendizaje, también de rupturas verdad. Eh, en ese sentido, en el marco de octubre, el mes de la afroecuatorianidad, estaremos celebrando este primer domingo de octubre el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, pero siempre nos tomamos del mes eh, eh, y decimos que octubre es el mes de la afroecuatorianidad. Desde el Centro de Estudios de África y Afroamérica eh, no quisimos eh, obviamente dejar pasar o dejar desapercibida la, la fecha. En ese sentido hemos organizado... Eh, con mucho cariño y ahí ha estado Luis Andrés a la cabeza eh, organizando esta, este ciclo de, de diálogos. Eh, estamos también trabajando y aquí puedo ver, está la doctora Daniela Balanzate y con la universidad, en, en la UMass Boston en Massachusetts, eh, en esta serie de diálogos que van a ver eh, o van a, vamos a compartirles la agenda. Eh, por correo electrónico y por otras vías para que ustedes puedan también eh, ser parte. ¿sí? Entonces, eh, muchísimas gracias. Me permito extender ese, ese saludo y ese agradecimiento a Paulo, Byron, Diana por aceptar esta, esta invitación. Eh, así también a las personas que se han dado cita: vemos personas de la cátedra del Centro de Investigación de Estudios de África y Afroamérica, vemos aliados, aliadas estratégicas de, del CEA. Eh, así también eh, compañeros, compañeras eh, militantes en, en, este, en este proceso. Eh, sin más, eh, yo devuelvo la palabra a Luis Andrés, eh, no sin antes, pues, agradecerles a todos ustedes, van a encontrar estas eh, grabaciones en, en la página de la universidad, también con, con los canales, ¿no es cierto?, como Facebook, entre otras redes sociales. Eh, sin más, adelante Luis Andrés para el tema de la moderación. Buenas noches con todos, todas, todas. Bien, gracias, Key, y gracias a las personas que se siguen conectando a este, a este encuentro de reflexión-acción. Eh, el panel de hoy es el panel denominado. Eh, déjenme ver por acá. Uh -huh. De lo que les decía, este es el primer panel de la serie que vamos a tener en todo octubre, en donde quisimos plantear el panel denominado Formas de racismo y antirracismo contemporáneos, políticas públicas, problemáticas actuales y horizontes de acción, con el censo también del 2022, como un panel que dé un contexto general de lo que va a ser todas las temáticas expuestas en octubre. Eh, de hecho, justamente las personas que están aquí son especialistas en cada uno de los temas que abarca este primer panel y cómo eso nos puede también dar cierto marco comprensivo para todas las temáticas que se van a dar en este, en este mes de la frecuatorianidad. Eh, voy a dar lectura a las biografías de las personas que nos van a acompañar hoy. Asimismo, voy a decir el orden de sus intervenciones para que eh, vamos directamente con cada una de sus exposiciones y todo lo que tiene que ver con las preguntas en donde después de cada una de las, de, bueno, de las tres intervenciones de, de los compañeros y compañeras que tenemos hoy en esta, en esta tarde-noche, estar eh, abierto el diálogo con ustedes para que puedan hacer preguntas, comentarios y que se pueda volver más rico este, este encuentro. Entonces, eh, hoy tenemos también, como decía Caterine anteriormente, agente de la... De la Cátedra que ha llevado a cabo el Centro de Estudios de África y Afroamérica. Tenemos a personas que ya tienen su larga trayectoria en cuestiones de la problemática afrodescendiente investigando, a investigadoras, investigadores, a militantes, a activistas, a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Eh, ya con, con la presentación de cada uno de los ponentes y la ponente que tenemos en el día de hoy, tenemos a Paulo Ayala. Él es comunicador social por la Universidad Central del Ecuador maestro en antropología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Ecuador, y candidato doctoral en Historia Latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene 15 años de especialización en temas de afrodescendencia, racismo antinegro y diáspora africana hacia Ecuador. Asimismo, tenemos la comparecencia de Diana León, y es abogada por la Universidad Nacional de Chimborazo, maestrante por la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Maestría de Investigación de Derecho y Sociedad. Con mención en Identidades y Acción Colectiva. Su línea de investigación se basa en el racismo sistémico y su imbricación en la justicia, reconocimiento y desarrollo, con principal enfoque en perfilamiento racial, derecho negro y la eficacia de las acciones afirmativas en la calidad de vida de los afroecuatorianos. Asimismo tenemos a Byron Villasís. Byron Villasís ha sido fundador del Observatorio Latinoamericano de Censos de Población, como también fue director del INEC en Ecuador y actual candidato a doctora en demografía y sociología por la Universidad de California, Berkeley. Bien, vamos a iniciar entonces con Paulo. Bienvenido, Paulo. Muy, muy buenas eh, noches a, a todas las personas que están aquí eh, con nosotros. Para mí es, es un honor poder estar aquí y bueno, poder hablarles un poquito acerca de un tema que investigo que eh, actualmente es la esclavitud en el siglo XIX en el país y, y básicamente eh, bueno yo quiero iniciar esta conversación porque quiero eh, darles un pequeño marco histórico de cómo se eh, de cómo ha evolucionado nuestra pugna por la esclavitud desde la época de nuestros ancestros Perdón, de, nuestra pugna por la ciudadanía, perdón, desde la época de nuestros ancestros, eh, y cómo eh, ha evolucionado al momento eh, en el que nos encontramos frente al último censo de población. Entonces, eh, para darles esta explicación, pues yo les voy a compartir una presentación y les voy, eh, bueno, a dar, eh, les voy a explicar algunas, algunas cuestiones. Entonces, eh, bueno, voy a compartirla. Uh -huh. eh, Tal vez sí la pueden ver. Sí, sí, Paulo. Perfecto. Perfecto, un segundo, por favor. Bueno, eh, entonces, eh, bueno, para, para iniciar esta serie de diálogos, a mí me ha parecido que, que será importante que nosotros podamos hacer un pequeño repaso histórico de eh, básicamente eh, cómo eh, eh, nuestra lucha por la ciudadanía desde tiempos de esclavitud eh, mutó en distintas formas para encontrarnos en el momento en el que estamos ahorita. Para hablarles de esto, yo necesito eh, iniciar eh, un poco eh, hablándoles eh, y estableciéndoles una, una, una pequeña verdad acerca del racismo científico, ¿sí? Porque este está ligado específicamente a la abolición de la esclavitud. Entonces, eh, quiero iniciar eh, esta pequeña disertación eh, explicándoles y partiendo desde presupuestos de. Eh, el antropólogo y teórico Peter Waite, eh, eh, bueno, él en, en, en una de sus obras, él, él afirma ¿sí? que el racismo científico no está ligado a la esclavitud como tal, sino que más bien está ligado a la, al momento en que la esclavitud eh, llegó a... Eh, a terminarse, a culminarse con la ayuda de movimientos abolicionistas, ¿sí? Entre ellos, movimientos europeos, en especial un movimiento surgido en Reino Unido, ¿sí? Entonces, él explica que, de alguna manera, eh, fue importante o el racismo científico tuvo su asidero en la abolición de la esclavitud, porque, entre otras cosas, se necesitaba buscar una justificación científica que ayude de alguna manera a mantener eh, la pirámide social implícita de aquel entonces eh, inamovible, sí. Se necesitaba entonces buscar eh, y justificar una manera de superioridad blanco mestiza hacia la población que estaba quedando en libertad. De este de esta manera lo que se buscaba era evitar que la población ex esclava eh, pueda acceder a una ciudadanía plena, ¿sí? Eh, de alguna manera, y como pueden ver en, en la imagen que les, que les puedo mostrar aquí, pues eh, de alguna manera existía eh, en el siglo xix gran parte de la población que no estaba de acuerdo con la abolición de la esclavitud porque entre otras cosas el esclavo tenía un valor mercantil muy importante sí porque entre otras cosas eh, existían esclavos que si bien no eran vendidos eh, tenían amos que los podían rentar a distintos eh, a distintas personas durante eh, distintos días y eh, 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 obtener de ellos muchos réditos económicos, ¿no? Que en, ese, en esa época eh, y en el siglo XIX, que es el que estudio, pues se los denominaba jornales. Entonces, eh, por todo esto, básicamente podríamos decir que el racismo científico tuvo su fuerza con el, la abolición de la esclavitud para evitar que la población afrodescendiente pueda alcanzar una ciudadanía y derechos eh, de manera pronta. Y, bueno, uno de los movimientos abolicionistas, pues que, que, que fue muy fuerte eh, en el siglo XIX fue el movimiento político que se creó en reino unido a partir de el apogeo de la revolución industrial sí eh, bueno una vez eh, que la revolución industrial llegó al reino unido y, y, y cobró fuerza existieron muchos ideólogos y políticos que vieron en la esclavitud eh, de alguna manera una forma inconveniente también de alcanzar el desarrollo ustedes pueden ver en la imagen eh, graficada pues eh, es, es un plano de un barco de esclavos. ¿sí? ¿Por qué les pongo esta imagen eh, dentro de la presentación? Porque este plano, sí, que era del barco negrero Brooks, un barco del Reino Unido, provocó eh, mucha controversia eh, en el Reino Unido y partiendo de cómo está diagramado el, la disposición de los esclavos en el barco se empezó a entender que esta disposición de los esclavos en los barcos negreros duraba eh, básicamente eh, dos meses en realizarse cuando los barcos surcaban desde áfrica hacia américa y esta fue una justificación política para entender que la trata transatlántica era una trata inhumana y este Diagrama de este barco fue la bandera que se utilizó por estos movimientos para empezar eh, la abolición de la esclavitud como tal. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el Ecuador? Pues con el Ecuador tiene que ver el hecho de que el Reino Unido, en especial, bueno, eh, Inglaterra, eh, se convirtió en uno de los principales financistas de las nacientes naciones latinoamericanas que buscaban independizarse de la monarquía española, sí. Entonces, eh, al convertirse en uno de los principales eh, financistas de las nacientes naciones latinoamericanas, pues una de los requerimientos eh, políticos que hacía eh, la corona de Reino Unido era que los gobiernos latinoamericanos inicien el cese de la esclavitud, la abolición como tal. Cómo empezó este cese de la esclavitud. Eh, Inglaterra, pues, eh, al convertirse en financista de las naciones latinoamericanas, pues, empezó a ayudar a financiar las guerras por la independencia. Pero entre otras cosas, fue importante además la participación de los propios esclavos y en ese entonces denominados negros libres y libertos en las batallas por la independencia, ¿sí? para buscar una forma de inclusión social, ¿sí? Entonces tenemos en, al momento dos factores, Inglaterra con su influencia política y económica y además la agencia directa de los esclavizados, de los de los negros, mulatos, zambos libres y libertos que buscaron una forma de inclusión que sea distinta a la que tenían al momento en sus distintos estatus sociales. Con eso ya vamos en un momento. Todas estas aseveraciones las hace la historiadora Rocío Rueda. Entonces, eh, la agencia y actitud de, de todos los, nuestros ancestros, pues, se vio eh, retratada en los enrolamientos a los ejércitos independentistas que buscaron la independencia de la corona española. Es interesante eh, comentarles un dato eh, que he hallado en mis investigaciones y es que tanto la, eh, los movimientos independentistas de criollos latinoamericanos como eh, los movimientos que buscaban aliarse a la monarquía en América, utilizaron esclavos en ambos bandos para que estas guerras por las independencias se libren bajo una misma promesa. Ambos bandos prometían a sus esclavos la libertad, ¿sí? Pero esta libertad no implicaba ciudadanía, pero sí, entre otras cosas, otras libertades como la libertad económica y otras eh, formas de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, durante las guerras por la independencia, la población criolla y, y blanca, que en ese entonces existía en las Américas, eh, pues empieza a haber eh, eh, una inconveniencia en la esclavitud y se empieza a enrolar a los esclavos para que ellos luchen por su propia libertad. Tenemos así que una significativa población negra se unió a los a los a ambos bandos como les decía existieron casos en los que eh, en el caso de las haciendas que tenía el país eh, se registraron casos de esclavos que huyeron de sus haciendas para enrolarse a los ejércitos y pelear por su libertad eh, otra forma de agencia es eh, que bueno muchas veces eh, sus amos existían amos en ese entonces eh, criollos eh, aliados, por ejemplo, al, a, a la causa independentista que obligaban también a sus esclavos a, a que peleen por la causa, ¿no? Y bueno, tenemos eh, eh, evidencia de algunos estudiosos que eh, eh, aseveran que nuestros ancestros pues estuvieron como primera línea en el campo de batalla, porque entre otras cosas... Eh, se buscaba de alguna manera reducirlos en cuanto a población. Eh, bueno, ustedes dirán quiénes conformaban todo, eh, toda la población de ese entonces, ¿sí? La población del siglo XIX, la población afrodescendiente, la población esclava, liberta y libre, eh, desempeñaba distintos oficios en ese entonces. Eh, que también explican por qué ellos buscaban estas formas de inclusión social. Tenemos que en Quito generalmente tenemos esclavos que eh, desempeñaban oficios domésticos y también tenemos una clase de artesanos, una clase artesanal bastante importante en la ciudad. Eh, tenemos también que en el Valle del Chota, generalmente, bueno, se produjo la introducción de los esclavizados para la producción, como muchas personas sabemos, de, eh, eh, de caña, ya que la Compañía de Jesús, la compañía eh, religiosa que introdujo a los esclavizados, entre otras cosas, pues era una básicamente primitiva empresa exportadora de azúcar hacia todo el reino de Quito. Eh, y bueno, también existían esclavizados que eran eh, utilizados para el uso de la chacra, ¿no? Para la producción interna de la hacienda que exportaba la calle. En Guayaquil y en Esmeraldas, pues tenemos que en el siglo XIX eh, estuvieron destinados a la producción cacaotera y en el caso de Guayaquil, al astillero de la ciudad, ¿sí? Y en esta ciudad, pues se registra de acuerdo a investigaciones como las de la historiadora María Eugenia Chávez, que conformaban el 55% de la población. Ustedes dirán, eh, para adentrarnos un poquito más eh, y como ya les expliqué, cómo o quiénes eran nuestros ancestros, básicamente, pues. Existieron dos tipos de, de esclavizados, sí, y, y, y de acuerdo a eso de, eh, se puede determinar que su ideología en torno a su inclusión social podía variar, sí, por ejemplo, tenemos al esclavizado del campo, que generalmente era víctima de muchos más agravios físicos y mentales que el esclavizado de la ciudad. El esclavizado de la ciudad, generalmente, eh, de acuerdo a algunos datos investigados, pues tenía, eh, se podría decir que un más niveles de educación y de alguna manera estuvo más empapado en los proyectos políticos independentistas y también republicanos que tuvo el país. Y dentro de eh, este dos, estos dos, eh, de, 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 aparte de esta sociedad, pues existía. Eh, personas que se autodenominaban como negros como pardos mulatos si ¿sí? algunos eran libertos eran personas que alcanzaban su libertad por el pago de su precio a su amo tenían que indemnizar a su amo después de haber servido pero también habían eh, negros pardos y mulatos libres existían personas que nacían en libertad porque de acuerdo a algunas legislaciones eh, eh, era un eh, eh, era una obligación que si eh, las personas eh, de este origen étnico eh, tenían una madre blanca libre pues ellos también nacían libres posteriormente eh, además se, se dictaron algunas leyes sí eh, como eh, la de manumisión de esclavos sí eh, generada en cúcuta en 1821 que declaraba libres a los eh, hijos de esclavos nacidos a partir de ese año. Entonces, como podemos ver, eh, ya en este momento existía ya una diversidad eh, de realidades de, en cuanto a nuestros ancestros y también ellos tenían distintas formas de pensar en cuanto a su libertad y a la obtención de distintos de distintas formas de ascenso social. Todos estos estas personas que yo les describo en este momento de alguna manera decidieron entrar al campo de batalla para buscar estas formas de ascenso social. Se dieron, eh, entre otras cosas, muchas muertes, pero ustedes dirán eh, por qué. Eh, ellos estuvieron en la primera línea de los ejércitos, entre otras cosas, porque personas como el libertador Simón Bolívar... Eh, más que su libertad buscaban su reducción ¿sí? Simón Bolívar eh, en, en esta época, en la época de independencia, eh, previamente había sido testigo ya de la revolución de Haití y de alguna manera se, creyó, se creó una especie de paranoia en su pensamiento y empezó a tener mucho temor por revueltas de esclavos en las naciones latinoamericanas que se estaban liberando. Entonces, eh, bueno, esta evidencia que les muestro es una carta que le envía el 8 de julio de 1826 a Francisco de Paula Sal Santander, eh, uno de sus eh, eh, colegas en el proceso de independencia, en la que eh, básicamente él le escribe y le pregunta y le propone que sería importante el enrolamiento de esclavos eh, a las filas independentistas para que, entre otras cosas, se reduzcan demográficamente. Entonces, como podemos ver, eh, eh, en, eh, eh, desde la perspectiva del poder no se buscaba una inclusión ciudadana como tal, sino que se buscaba, entre otras cosas, una reducción demográfica para evitar problemas futuros. Entre otras cosas, tengo que comentarles que después de las batallas por la independencia, pues esta libertad lamentablemente no se nos dio, eh, existen muchos casos, y ese es uno de, lo, mi, de, de mis temas de investigación, existen muchos casos de esclavos eh, que mediante documentos que se llaman solicitudes de libertad, eh, se dirigen hacia una eh, entidad del siglo xix que se denominaba la junta de manumisión y solicitan su libertad como ex soldados de los eh, ejércitos independentistas eh, argumentando que sus amos no les dieron la libertad después de luchar estas solicitudes que yo estudio eh, son de eh, en estas solicitudes ellos escriben aproximadamente cinco seis siete ocho hasta nueve años después de haber peleado en el campo de batalla y pues siguen siendo esclavos y ahí podemos ver que eh, no la sociedad de aquel entonces aún eh, ponía trabas a nuestra inclusión social. qué pasa después de esto pues los esclavizados eh, seguían seguían con su condición muchos de ellos pero eh, su agencia por buscar esta inclusión ciudadana continuaba vigente. Es así que, por ejemplo, para el caso de Guayaquil, la historiadora Rocío Rueda nos destaca que en el siglo XIX los esclavos de Guayaquil decidieron crear una especie de organización financiera, sí, un banco de esclavos mediante el cual ellos podían ahorrar. Eh, un porcentaje de sus jornales, sí, porque los esclavos eh, de las ciudades generalmente trabajaban eh, para distintos amos y conseguían jornales. Estos jornales los ahorraban y ellos daban eh, prioridad o de alguna manera se organizaron para dar prioridad a que se vayan liberando los esclavos de mayor edad, porque ellos pensaban que eran los que más han sufrido y los que más han servido. Paulatinamente, pues esto ayudó mm, un poco a la manumisión, al proceso de manumisión de esclavos como tal, ¿sí? Hasta que finalmente, pues llegó el gobierno de José María Urbina, ¿sí? Un gobierno de corte liberal que llegó dentro del movimiento marxista a mediados del siglo XIX y decidió terminar tajantemente con eh, eh, esta manera de eh, explotación humana porque entre otras cosas eh, eh, tenía varios negocios con personajes de Gran Bretaña y eh, vio como una necesidad geopolítica y económica, pues culminar de una vez por todas con eh, la esclavitud. Eh, si bien eh, esto es lo que nos dice de alguna manera eh, eh, los libros, eh, de alguna manera, eh, la esclavitud, eh, no, el cese de la esclavitud no pudo ser controlado a escala nacional porque éramos un Estado que apenas nacía y estas formas de control, pues, básicamente eran nulas. Sí, pero básicamente, después de este, perdón, después de este decreto y después, eh, una vez eh, tal vez ya iniciado, un poco ya iniciado el siglo XX, eh, nos encontramos con que tras conseguir la libertad, muchos de, nos, de nuestros ancestros pues tenían distintos eh, distintas eh, distinto, di, distintos roles sociales dentro de la de la sociedad eh, que les tocó vivir. Es así que tenemos que, por ejemplo, en Quito eh, las personas eh, eh, se quedaron muchos muchos esclavos quedaron como artesanos existió una clase que bueno de, de acuerdo a algunos historiadores les llaman mandaderos que básicamente eran eh, es, eh, ex esclavos que realizaban todo tipo de trabajo eh, a cambio de, eh, de dinero eh, en las haciendas tenemos eh, que se inició el, el concertaje sí de muchos de nuestros ancestros de alguna manera en algunos registros de las ciudades también se registra una eh, un grupo eh, del que siempre eh, al que siempre lo denominan como vagos sin oficio eh, los historiadores presumimos que eh, se debe a varios esclavos, ex esclavos, ahora es eh, personas libertas, que tras alcanzar su libertad, pues eh, eh, básicamente quedaron en la calle. Eh, se registra también que eh, muchas eh, esclavas libertas eh, tuvieron que dedicarse a la prostitución. Y eh, un gran porcentaje de personas o de mujeres también se convirtieron en, en nanas de cría. Básicamente todas estas personas ya gozaban de la libertad, pero desde nuestras primeras constituciones de la República se puede evidenciar, como pueden ver en el círculo rojo, que se exigían distintos eh, detalles para que las personas puedan acceder a la ciudadanía. Entonces, si bien nuestros eh, esclavos lograron tener una forma de ascenso social mediante su libertad y también una forma de independencia económica, pues básicamente muchos quedaron económicamente eh, eh, mal y ninguno de ellos pudo obtener la ciudadanía. De acuerdo a... Eh, a teóricos sí que han estudiado este fenómeno sí como el teórico Jonanton Sánchez pues a esta categoría que acabamos de ver en este momento y a la falta de reparación del Estado sí eh, al darnos libertad sin una manera de enmendar eh, todo el maltrato y y el abuso hacia nuestra población pues existen personas como el teórico Jonathan Sánchez, que califica a esta forma de otorgarnos la libertad eh, como una forma de racismo estructural. Eh, esta categoría está ligada al contexto económico en el que se desarrolló la trata esclavista, sí, pero eh, la falta de reparaciones hacia la población... Apenas liberta, pues generó una herencia de exclusión, ¿sí? de explotación y de colonialismo que de alguna manera aún pervive hasta nuestros momentos y es por eso que se lo denomina como estructural, porque estructuralmente esta práctica racista ha pervivido desde cuando se otorgó la libertad a nuestros ancestros. Otro dato curioso y como podemos evidenciar ya actualmente esta forma de racismo estructural y que es muy interesante en torno a nuestra ciudadanía, la comparte el jurista Juan Carlos Ocles. Este es un dato bastante curioso. Él dice que hasta la constitución, la vigencia de la constitución de 1998, se puede decir que los afroecuatorianos no poseíamos una ciudadanía como tal. ¿Por qué? Porque dentro de esta constitución en los derechos de los ciudadanos, en el artículo 54, se dice o se eh, habla de los derechos de las poblaciones indígenas y se describen estos derechos uno por uno. ¿Sí? Pero para la población indígena, afrodescendiente se crea un pequeño acápite en el que se dice que los derechos de la población afrodescendiente se les otorgará, perdón, que los derechos de la población indígena serán los mismos para la población afrodescendiente en cuanto sean aplicables básicamente ese es el único acápite que se da para la población afrodescendiente y el jurista pues analiza esto y afirma que esto de alguna manera presenta una ambigüedad en torno a nuestra a, a nuestra ciudadanía en aquel entonces porque ¿qué quiere decir en cuanto sea aplicable? O sea, qué derechos se aplicaban hacia nosotros y qué derechos no. Es así que apenas en la Constitución del 2008 él afirma que podemos considerarnos como ciudadanos plenos porque apenas en esta Constitución se nos eh, dio derechos específicos y se nos habló que tenemos territorios ancestrales, sí. Entonces ya actualmente podemos ver que esta es otra forma de racismo estructural que ha impedido que nosotros podamos adquirir la ciudadanía y así nos encontramos ahora en el censo del 2022, en el que hemos recibido, eh, en el que muchos medios de comunicación, como pueden ver en esta imagen, han hecho eco de la inconformidad de todas las organizaciones sociales afrodescendientes, también montubias y otros grupos poblacionales que no están de acuerdo con las cifras del censo de población. Existen incluso muchos testimonios de muchas personas que afirman que nunca se les censó, sin embargo, eh, se colocaron stickers en los que se muestra que supuestamente fueron censadas. Esto se da, eh, estimada audiencia, en toda la población. Básicamente, eh, los reclamos no son solo de la, de la población afrodescendiente, sino que son de mucha población. ¿Qué está haciendo eh, el INEC, como tal al momento? Pues ha desoído todos estos pedidos, ha desoído pedidos de asambleístas, ¿sí?, y en especial, pues ha desoído eh, las demandas de la población afrodescendiente. ¿Sí? Con esto termino. ¿Cuál ha sido la respuesta del actual director? Que básicamente el censo no se puede repetir. Estamos hablando de una forma nueva de racismo estructural. Se está desoyendo nuevamente a las poblaciones que se busca con estos datos, ¿qué se busca con este hermetismo? Eh, personalmente yo no pienso que sea un problema de gobierno, pero sí un problema de la institución, porque de alguna manera están comprometidos muchos fondos del Estado y seguramente sería un gran error comprometer más fondos en algo que se hizo mal. Con esto, eh, estimada audiencia, yo termino mi disertación. Este ha sido como un pequeño camino que nosotros hemos eh, pasado por la obtención de nuestro, nuestra inclusión social, nuestra ciudadanía. Y me parece que es un abrebocas pertinente para hablar del censo eh, con la ayuda de nuestro siguiente panelista. Yo les agradezco mucho eh, y. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias. Gracias, gracias Pablo. Eh, bueno, como tú bien, bien dices, nos has dado un, un contexto pertinente sobre, sobre la trayectoria de explotación que ha vivido nuestra, nuestra comunidad negra y afrodescendiente a lo largo de la historia, sobre todo centrándose en, en, en el siglo XIX, que es donde se, se fue dilucidando se fue, todo el tema de las independencias, de las eh, institucionalizar también en el contexto de las nuevas repúblicas, los nuevos sistemas de exclusión para personas esclavizadas y que en ese tiempo venían, entre comillas. Siendo liberadas para entrar en, en lo que aparentemente se entendía como el, el nuevo Ecuador, el, el, la República del Ecuador. Eh, bien, eh, me permito hacer una, un cambio eh, entendiendo que la, la compañera Diana, que es la, la que también es parte de, de este panel, eh, se le va la luz en menos de 15 minutos, y que me dijo que justamente. Eh, también por el tiempo de Byron, se no se iba a extender tanto en su exposición, porque Byron también después tiene que salir. Eh, entonces iríamos con, con Diana eh, para que posteriormente sigamos con la intervención de Byron, ¿ya? Bien, entonces voy a compartir por acá lo que me mandó Diana. Hola, muy buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Me disculpo, voy a apagar mi cámara porque estoy con datos ahorita. Entonces, igual no se me ve mucho tampoco. <laughs> Perdón. Ya. Yeah. Eh, bueno, muy buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar frente a este panel y también poder dirigirme a ustedes con la temática, el censo y sus implicaciones jurídicas para el pueblo afroecuatoriano. Eh, este tema. Eh, lo voy a tratar desde las dos aristas, que son las, eh, lo que ha pasado por el, con el censo del 2022, y así como lo que representa a nivel jurídico y en el marco, lógicamente, ya de la ejecución de políticas públicas, acciones afirmativas, de las que gozamos el pueblo afroecuatoriano. Puedes continuarle, por favor, muy amable. En el marco jurídico de respeto y garantías de pueblos y nacionalidades, nosotros vamos a encontrar que el Estado del Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural. Esto no solo significa enunciar como tal que somos plurinacionales e interculturales, sino que este Estado debe ser garantista, protector y ejecutor de que todas las personas en igual forma y en igual principios reciban o ejerzan sus derechos constitucionales. A pesar de que la normativa está escrita y está dispuesta, estas garantías no se cumplen en su integralidad. Por eso es que vamos a hablar de cómo el censo del 2022 sigue reproduciendo estas estructuras racistas que tiene el Estado en contra de la población afrodescendiente. Si revisamos nuestra constitución, eh, vamos a encontrar que en el artículo 1, el artículo 3, el artículo 18, 21, eh, 19, 11 66 y demás, vamos a encontrar cómo cada uno de estos nos enuncia con principios, eh, con principios de igualdad, derechos, y justicia, con eh, garantías y derechos colectivos, y asimismo como todo esto se va imbricando en el Plan Nacional de Desarrollo, o dentro de lo que se conoce dentro de la constitución como el suma causal. Continúa, por favor, Eh, ¿Qué significa el censo del 2022? Principalmente hay que hacer una, una pequeña diferenciación. Durante la construcción de cada una de las repúblicas a nivel regional, encontramos que los censos tomaron los temas de autoidentificación desde los años 90 en adelante. Es decir, que en retro, retroactivamente no teníamos una cuantificación de personas afrodescendientes, sea por etnia o por raza. ¿Ya? Esto significó una gran lucha por los pueblos afrodescendientes en toda América y también con los movimientos antirracistas que se daban por la época. Esto significó que la región, a través de cada uno de los organismos internacionales, obliguen a los estados a hacer una cuantificación, no directamente como una autoidentificación, pero sino como una representación de las personas que se consideraban o se consideran negras, afrodescendientes, ambos mulatos, dentro del Estado-Nación. En ese mismo sentido, vamos a mencionar que el... Muchas gracias. Que el Estado-Nación... Representa eh, para cada uno de nosotros ese soporte jurídico, político y social en el cual nosotros entregamos al Estado la potestad de administrar nuestro territorio y también nuestros recursos para ser partícipes del contrato social de, lo que nos, de los que nos hablan varios juristas, just naturalistas y positivistas. En este sentido, el pueblo afroecuatoriano, desde su autoidentificación, ha sido reconocido en la Constitución de 1998 como pueblo negro o afroecuatoriano, y en el 2008 como el pueblo afroecuatoriano. Pero si revisamos la normativa, vamos a ver que siempre estos derechos han sido eh, representativos eh, o, o sumados a los derechos del pueblo indígena, que siguen manifestando esta jerarquización hasta en los mismos pueblos y nacionalidades. Esto no representa que tengamos menos participación ni que nosotros como pueblo no podamos exigir nuestros derechos. La autoidentificación es necesaria para reconocernos oficialmente como comunidades y como personas que somos protagonistas en la construcción de este Estado Nacional. Eh, en la lámina podemos ver varios eh, puntos que he puesto ahí, que son la inclusión, el reconocimiento constitucional la visibilidad estadística, asignación de recursos, derechos humanos y antidiscriminación, participación en políticas públicas. ¿Por qué estos puntos son necesarios? Son necesarios porque cada uno de estos puntos trata de cómo el censo afecta a la vida de las, del pueblo afroecuatoriano principalmente. Cuando hablamos del censo del 2010 en el que ascendíamos a un 7.2, comprendamos que el Plan, de, plan Nacional de Desarrollo asignaba una partida presupuestaria al pueblo afroecuatoriano igual a la dimensión de su población. Ahora, en el 2022, con programación que se va a hacer del Plan Nacional de Desarrollo desde las desde la nueva candidatura, vamos a concebir que el presupuesto para el pueblo afroecuatoriano va a reducirse al 4.2. Eh, desde los sectores sociales y las organizaciones como tal, ya están sufriendo los efectos para los programas y proyectos que se tenían planteados desde un inicio. Ya se ha manifestado por varios gobiernos autónomos descentralizados que el porcentaje ya no va a ser el mismo porque somos una población minoritaria. Continúa, por favor. Ya. En ese mismo sentido, vamos a hablar de la constitución del artículo 11, que es el principal, y creo que todos los abogados eh, que hablamos de racismo y discriminación, vamos a referirnos a este artículo, que es no solamente enunciativo, sino que debería ser presionado por quienes hacemos también la, eh, construir el derecho negro dentro del Ecuador. El artículo 11 de la Constitución nos habla que el ejercicio de derecho se regirá por los siguientes principios. Derechos podrán ejercer y promover de exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Me parece primordial que se tome en consideración la palabra garantizarán, que es una palabra fundamental en cualquier documento. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto, resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Durante el censo del 2022, ustedes recordarán que no habían campañas que promoviesen la autoidentificación étnico-racial, sino simplemente que te censes en un momento indeterminado que no se hablaba tampoco de unas fechas precisas. Esta, como les dije, que se graba en esta palabra, esta garantía de cumplimiento no es simplemente un enunciativo, sino es una materialización. El INEC en varias reuniones con el pueblo afroecuatoriano ha asegurado que las organizaciones civiles, y eh, quiénes son sus representantes estaban obligados a mover a la gente y decirle: Autoidentifícate como afroecuatoriano, como negro, como zambico hermanas. No, no son las organizaciones sociales ni los representantes del pueblo afroecuatoriano los encargados de garantizar los deberes y los principios de igualdad y no discriminación, sino es el Estado a quien nosotros le hemos garantizado y le hemos entregado en cierta medida nuestro, eh, nuestro contrato social. ¿Ya? Entonces, en este sentido, el INEC, perdiendo todo enfoque de Estado como tal, ha tratado de responsabilizar a las organizaciones sociales, así como quienes son sus representantes, de una mala ejecución del censo, la promoción de campañas de sensibilización en temas de discriminación racial, así como las campañas en bases en las comunidades sobre la autoidentificación no simplemente eran facultativas, sino obligatorias. A más de ello, recordando que la CEPAL ya ha hecho varias recomendaciones y observaciones al Ecuador con el censo igual del 2010 y el actual censo como tal. Puedes continuar. Cuando hablamos en el artículo 66 numeral 4 de igualdad formal y material, nos vamos a referir de igual trato ante la ley, así como la materialidad de la existencia de esta igualdad como tal. Cuando hablamos igualdad ante la ley, es que no haya eh, igualdad formal, es que no haya ningún impedimento normativo que exima o excluya a ninguna población del pliego o el ejercicio de sus derechos. Pero en el sentido material es cuando nosotros vamos a haber representado todas las vulneraciones de derechos que nosotros tenemos y hemos seguido manteniendo desde, el estado, desde la construcción del Estado-Nación. Cuando hablamos del censo del 2022, podemos ver que el censo del 2022 creó la CETIAN, que es la conformación de pueblos y nacionalidades que hacían esta participación presuntamente activa en la construcción del censo esta materialidad es simplemente una cortina de hoja. qué pasó en estas, dentro de estas agrupaciones, Se invitaba, si bien es cierto, a las representantes o presuntas personas que eran eh, caras visibles del pueblo ecuatoriano a reuniones informativas. cuál es la diferencia entre ser informado y ser un, eh, una reunión participativa? no es lo mismo que me vengan a decir que esto están haciendo a que me a que podamos construir desde la base cómo se va a llevar a cabo este censo. Entonces esto es primordial. Ahora nosotros vamos a enfrentarnos a un proceso presuntamente legal con el INEC en el que vamos se nos va a tratar de imponer que existió reuniones con el pueblo afroecuatoriano para la construcción del censo. Sin embargo, en la materialidad o en la construcción del censo nosotros vamos a ver cómo no se ha agregado ninguna de las Ninguna de las sugerencias, comentarios, observaciones que ha hecho ya los representantes de pueblos y nacionalidades, en especial del pueblo afroecuatoriano. Eh, entonces, aquí vemos la diferencia entre una igualdad formal igualdad material. Que una persona represente en una foto o una firma su, parte, su reunión no significa que esta haya sido participativa o la construcción misma de este censo. Continúa por pues. Eh, este es otro de los puntos que me parece medular poder conversar en este, en este espacio, de los pueblos y nacionalidades como tal. Si nosotros nos vamos nuevamente a la constitución del 2008 y a la constitución de 1998, vamos a ver cómo la atribución de eh, derechos y garantías se amilanan o van encabezadas para, el pueblo, a, eh, para los pueblos y nacionalidades indígenas. Como ustedes van a dar una lectura, citamos una lectura textual al, al artículo 57, podemos ver cómo dice: se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. Ahí ustedes van a ver un sinnúmero de derechos colectivos que para el pueblo afroecuatoriano es siempre y cuando sean procedentes. Es decir, siempre, y cuando sea beneficioso o no sea beneficioso, darles o no darles. Esto es una imprecisión jurídica y es una imprecisión social porque se relega al pueblo afroecuatoriano con el derecho a que este pueblo también sea reconocido como parte del territorio en, en su generalidad. Por eso es la lucha constante también de que se haga una revisión constitucional de los derechos colectivos y asimismo del pueblo afroecuatoriano. Creo que varias organizaciones y aquellos que luchan por los derechos del pueblo afroecuatoriano estamos encaminados a hacer esta, no solo reconocimiento documental, sino que un reconocimiento material de quiénes somos y también el reconocimiento de que siempre hemos estado aquí construyendo el Estado-Nación. En ese mismo sentido vamos a poder ver en el artículo 159 cómo se reconocen los derechos colectivos del pueblo eh, del pueblo afroecuatoriano aquí creo que se me ha ido mal el articulado 58 pero ahí eh, meramente se habla del pueblo afroecuatoriano en el 57 se habla de derechos colectivos del pueblo indígena y los que sean agregados para pueblos montubios y afroecuatorianos el 58 de pueblos Afroecuatorianos y el 59 de pueblos montubios. ¿Le puedes dar continuidad, por favor? En ese mismo sentido, me parece a mí medular si ya hemos hablado de la construcción del Estado-nación, de que somos un Estado plurinacional e intercultural, que tenemos principios de igualdad de trato y no discriminación, así mismo como la igualdad formal y material, nos debemos referir al Plan Nacional de Desarrollo. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo es un instituto operativo del Estado con respecto a cuantificar y, lógicamente, elevar cifras reales al Estado sobre la situación de sus ciudadanos. En ese sentido, el censo del 2022, al hacer esta reducción o esta omisión censal garrafal que se podría considerar como un etnocidio estadístico nos deja por fuera de este Plan Nacional de Desarrollo en el cual la aplicación de políticas públicas no van a estar direccionadas con un enfoque étnico-racial o con un tratamiento direccionado para el pueblo afroecuatoriano. Esto no es simplemente datos, esto es una afectación real y directa con quienes somos partícipes del pueblo. Si leemos el artículo 75, nos habla del régimen de desarrollo. Es un conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales que garantizan la realización del buen vivir y en suma causa. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de derechos y principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación y será participativa, descentralizada y desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades y pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto de sus diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza. Durante el censo del 2022 se ha hecho una exposición de que no va a ser solo un censo de población y vivienda, sino también de comunidades. Como ustedes podrán ver, los datos no son totalmente visibles dentro de la página, es más, se trata de maquillar con algunos aspectos meramente eh, tecnológicos en los que nos expone qué pasó con suceso de Comunidades 1, que se supone que se realizaba en este censo 2022. Este Plan Nacional de Desarrollo al que va direccionado también el INE como órgano ejecutor eh, del censo, el Consejo también de Estadísticas y Censos como tal, así como la Secretaría de Planificación Nacional, son los encargados de emitir al Estado o al gobierno de turno las condiciones en las que se encuentra la población para, lógicamente, hacer la planificación presupuestaria. Con estos datos que nos ha arrojado el censo de población, podemos, podemos ya conocer que se va a hacer una... De, eh, una reducción o una disminución garrafal en la aplicación de políticas públicas, acciones afirmativas, en favor también de la interculturalidad y plurinacionalidad. Todo va a ir de acuerdo al porcentaje que estos representan para el Estado-Nación, recordando que también el porcentaje de estas poblaciones incide mucho en la toma, de, la toma de gobiernos y de políticas públicas. Aplicadas. Asimismo, el artículo... 277 nos habla que para la consecución del buen vivir serán de deberes generales del Estado garantizar los derechos de las personas, las colectividades y las naturales, dirigir y planificar y regular el proceso de desarrollo, generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su incumplimiento producir bienes y crear, mantener infra infraestructura y proveer servicios públicos, impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante el orden jurídico e instituciones públicas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología y las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de iniciativa creativa, comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. Dentro de medio de esta lectura de el articulado me parece medular hacer un referente a que el censo de población realizado en el Ecuador es muy similar al censo de población realizado en Colombia. En Colombia también existió una reducción censal que a la fecha eh, fue dada de baja como tal dentro de una acción de tutela en la cual se hace el reconocimiento de que hubo una afectación y una reducción de la población afrodescendiente por los errores censales como tal. Esto no cerrados de la realidad que pasa el Ecuador, pero esto es una realidad de la región como tal. Si hacemos alusión de que el 21% de la población es afrodescendiente y en la mayoría de países siempre ha existido, está estas omisiones censales o esta falta de interés estatal por el reconocimiento de la autoidentificación del pueblo afrodescendiente, esto también es una afrenta política para la población en generalidad. No es solo algo eh, a la parte, sino que es unas políticas regionales que van en contra del pueblo afrodescendiente que está dentro de América Latina y el Caribe. Continúa, por favor. Y... Sí, ahí se me acabó. Pero eh, lo que les quería también llamar es que, bueno, en este momento yo soy asesora legal de la Fundación Inred. Nos encontramos ya trabajando en una acción de protección en contra del censo y en este mes de la afroecuatorianidad necesitamos que ustedes sean partícipes de este proceso de lucha constante por el reconocimiento y también porque este censo no sea considerado para un plan nacional de desarrollo. Y eso, espero seguirme comunicando con ustedes por estos mismos hechos y muchísimas gracias por la atención y por la invitación. Muy amable. Gracias, gracias a ti, Diana. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a ir rápidamente también con, con Byron. Eh, adelante, Byron. Muchísimas gracias. Um, Déjenme compartir la pantalla. Eh, me parece que sí. Un segundo que no tenía configurado para qué. Me dice que tengo que reiniciar Zoom para poder compartir. Si es que se cierra un segundo ya me conecto en, en, en segundos. O oh, me dices que también te ayuda a compartir, Byron, compartiendo desde ya. acá. Veamos si es que no se me cierra. Vale. Y sí, se le cerró. Bien, eh, bueno, hasta que se conecte Byron, ahí teníamos a, a Diana eh, dándonos un marco normativo jurídico de lo que ha sido el, el, el censo inoficioso de, del INE del 2022, eh, que creo que me parece también conecta con lo que ya nos estaba explicando a modo de contexto general, Pablo, y lo que ahora va a tapar Byron. Eh, sí. ¿Tenemos Byron? Sí, ahora sí. Es que no, me cambié de computadora típica que te toca reiniciar. Ya, listo, dale. Eh, perfecto, muchas gracias y, y muchas gracias por la, por la invitación y por toda la información que, que nos estaban eh, compartiendo. Eh, como todo el tiempo, eh, aprendo mucho en estos espacios y de verdad quería agradecerles por tener esta oportunidad. Les pido así disculpas porque más o menos en unos 25 minutos, 20 minutos me cierran la oficina, así que si es que queda algo pendiente, por favor les voy a dejar mi correo electrónico o podemos organizar más espacios porque con todo gusto quisiera ayudar en este proceso porque honestamente y más allá de mi interés académico, de verdad eh, hay una preocupación eh, muy fuerte por lo que se puede llegar a a, a dar si es que no hay una queja contundente respecto a lo que está pasando. Lo que está sucediendo es algo muy grave y si es que no hay una respuesta muy sólida respecto al, a lo que quieren naturalizar, eh, me temo que la afectación contra el pueblo afroecuatoriano no va a ser de este censo, va a ser mínimo eh, por los próximos 20 años, porque si no se queda clara un antecedente ahorita. Eh, todas las encuestas a hogares, todas las encuestas de temas sociales de temas económicos y políticos van a quedar con una proporción reducida y además se afecta o se normaliza la metodología del censo para el 2030 O sea si es que no hay un reclamo contundente el efecto y el daño que le van a hacer el pueblo afroecuatoriano por lo menos va a ser de 20 años. Entonces, no es un tema menor, no es un tema burocrático, no es un tema académico, es un tema muy serio que, que quisiera dejar sobre la mesa como punto inicial. Esta presentación, y perdón por la, por la superficialidad con la que voy a tratar la primera parte, es porque esta primera parte tiene una, una, una versión que yo ya la había presentado en un evento que tuvimos en el IAEN. Pero que creo que es importante mencionar cuál es la afectación y por qué consideramos que el censo está mal hecho. Pero esa, esa, esos antecedentes son eh, eh, importantes para presentar una ruta de reacción que considero urgente. No es ni siquiera interesante ni importante, sino que es urgente. Entonces, les pido disculpas si paso muy rápido esa parte, pero podemos absolver dudas. Eh, si es que queremos irnos más profundo en el tema técnico del censo, eh, eh, si es que ustedes gustan, y recuerden que también estoy dispuesto a otros espacios o por correo electrónico. Ahora, hay antecedentes que todos conocemos. Eh, se supone que hubo un censo en el 2022-2023. Les hago notar de entrada que ese censo se supone que era censo de población, vivienda y comunidades, y que mágicamente a mitad del proceso, eliminaron el proceso de comunidades, como que si fuese una cuestión discrecional o que ya de pronto ellos simplemente deciden no hacer. Voy a especificar por qué eso es importante. No tengo por qué comentarles, pero hay documentación en la asamblea, en la fiscalía, en la contraloría, en las universidades, de cómo este censo estuvo repleto de problemas en su campaña de comunicación, problemas de capacitación. Problemas en temas de inseguridad, hubo huelgas de los empadronadores, hubo quejas respecto a los resultados, hubo quejas respecto al cambio de método. Un tema, dos temas importantes que aquí quiero hacer mucho énfasis y sobre todo lo que se mencionaba en la presentación anterior. La Contraloría se encuentra realizando exámenes al censo y en este periodo de tiempo, y me refiero literalmente en estas dos semanas hasta mediados de, de octubre, están receptando eh, quejas por parte de las agrupaciones que consideran que fueron afectadas. Entonces, si hay un momento en que la Contraloría puede formalizar estas quejas, literalmente son estos días y ellos están convocando a reuniones, les puedo pasar el contacto eh, porque me pidieron a mí información. Entonces, es importante que, por favor, si es que pueden, se contacten con ellos porque en este momento se está documentando los problemas que hubo respecto al tema de contraloría ese es el tema número uno tema número dos el argumento principal que line que está utilizando para defender el censo es que es un cambio de método de que como no estamos acostumbrados al método nuevo básicamente nosotros somos culpables por, por ignorantes por no conocer y porque no estamos acostumbrados aquí hay que ser muy claros no es un problema del cambio de método es un problema de la mala aplicación del nuevo método no es un espacio en la audiencia para especificar los temas técnicos del método, podemos hablarlo en otro momento, pero hay que ser muy claros y muy inteligentes en evitar caer en esa trampa, porque nos pretenden confundir de que es un nuevo método y que por eso no entendemos, siempre con esa posición jerárquica de que los otros no entienden y nosotros somos los que sabemos. No es cierto, aquí hay documentación de cómo hubo problemas en campañas de comunicación, inseguridad capacitación, entre muchos otros que, que los vamos a detallar más adelante. Un tema fundamental que sí quiero enfatizar es que todos los censos tienen evaluaciones y normalmente, como en cualquier parte del mundo, las evaluaciones tienen que ser independientes. El INEC evitó a toda costa de que existan evaluaciones independientes en este censo. Ellos tenían dinero asignado por el Banco Mundial para hacer una encuesta poscensal. Y literalmente, de forma oficial, devolvieron ese dinero para que no se haga esa encuesta. Para los que no conocen, la encuesta post es la forma en la que se evalúa directamente un censo. Como querían evitar eso, se inventaron de que pasó mucho tiempo entre el operativo y la encuesta y por lo tanto no se puede hacer. Cuando se les preguntó cuánto es mucho tiempo para que deje pasar entre, la, entre el censo y la encuesta, responden que fueron tres días. En ninguna parte del mundo tres días es mucho tiempo como para no usar esos recursos. Es decir, no solo que nos endeudan para hacer este operativo, sino que no utilizan el recurso para fiscalizar su propio proyecto. Esa es otra evidencia concreta de cómo este censo, en términos de antecedentes, no sirve. Si es que eso no es suficiente, también hay un problema de que cuando no haces una evaluación directa a través de una encuesta posensal, se hace una evaluación indirecta a través de un método estadístico que es proyecciones de población. El problema es que ni siquiera esa evaluación, que es indirecta, sabemos los procesos metodológicos que aplicaron para autoevaluarse. O sea, es como decirles que yo tengo un auditor, a mí me contrataron para construir un puente pero primero no dejo que el auditor haga una fiscalización. Devuelvo la plata de fiscalización y digo, bueno, es que ya no hay cómo evaluar, entonces yo mismo me evalúo. Y e inclusive en esa propia evaluación que yo me hago, yo no quiero publicar documentos de mi propia evaluación. O sea, no solo que el proyecto es polémico en su, eje, en su ejecución, sino que es muy polémico en su evaluación. No creo que es pecado que un proyecto que utiliza plata pública se pida una evaluación. Eso sucede en cualquier ejecución de proyectos con dineros públicos y no sabemos por qué aquí hay tanta tensión para evitar que se evalúe algo que todos sabemos que tiene problemas. Como ustedes saben y mencioné al inicio, ni siquiera se ejecutaron partes del proceso. Hay bases de datos entregadas, pero de forma parcial. Por ejemplo, en todos los censos del mundo, y esto es importante para los estudiantes y para los activistas, en todos los censos del mundo. La base de datos se entrega con una variable que se llama tasa de respuesta. Todos los que han estudiado, inclusive niveles básicos de, de investigación cuantitativa, de encuestas, saben que uno tiene una variable para evaluar qué tan buena fue la pregunta. Es la proporción de gente que me respondió la pregunta. A veces hay preguntas que son sensibles, otras son menos sensibles, y yo puedo evaluar qué tan buena fue la pregunta a través de la tasa de no respuesta es decir, cuánta proporción de la gente me respondió o no me respondió a la pregunta. Resulta que el Ecuador no quiere revelar esa información. Es casi, casi como pedirles una información sensible de la plata privada de ellos. Cuando todos los censos del mundo entregan la pregunta número uno, me respondió el 70% de personas. La dos, el 50%, etc. Una cosa clave que cualquier ejercicio académico y sobre todo legal debería hacer para reclamar al censo es... Entreguen la tasa de no respuesta en la pregunta de autoidentificación étnica. Ahí se van a dar cuenta cómo mucha de la información que se levantó no es producto del censo, sino de lo que ellos llaman una imputación. Es decir, ellos estimaron la proporción de eh, población indígena, afro y montuvia, no es resultado del censo. Y para verificar eso se necesita la tasa de no respuesta. Todos los censos del mundo entregan eso, pero curiosamente en Ecuador parece que es una cuestión delicadísima. Bueno, no me voy a detener en la, en la parte técnica, ustedes saben la afectación que hubo en términos de la proporción, que mágicamente se reduce la proporción afroecuatoriana en el censo, hay especificaciones en términos de provincia, aquí ustedes pueden ver y les voy a dejar para que puedan analizar eh, después en detalle cómo hay ciertas provincias que mágicamente simplemente cae la población como que si fuese un, un etnocidio, básicamente desapareció, eh, así de simple. Eh, y no porque hubo falta de comunicación, no porque hubo mala capacitación, no porque cambiaron y aplicaron mal el método, sino porque simplemente como ellos responden oficialmente, y esto sí me parece ofensivo porque eh, les comento, yo ahora trabajo eh, analizando censos de otros países, yo nunca he visto que formalmente un instituto de estadística responda que la caída en una proporción de una etnia se debe a cuestiones de fenotipo. Eso no solo que es ofensivo, sino que cae básicamente en una tipificación de un delito de odio. Cuando ustedes analizan las respuestas que el INEC le da a las organizaciones afroecuatorianas, ellos explícitamente dicen que las comunidades afroecuatorianas no se organizaron de forma adecuada por cuestiones asociadas al fenotipo. Perdón, pero eso explícitamente están diciendo un argumento totalmente racista de que no se, no, no se censaron ellos por básicamente su aspecto físico. Eso, como se lo ha dejado claro en la asamblea, inclusive varios asambleístas ya lo dejaron claro, eso es un delito de odio. Primero, no es que las comunidades tenían que censarse, es el INEG el que tenía un mandato legal para censar. Y segundo, ¿qué tiene que ver el aspecto físico? Por Dios, o sea, estamos en 2024 y resulta que una institución pública viene con un argumento literalmente racista para decir que es culpa de ellos que no se censaron, no se organizaron. Entonces, sí quiero llamar la atención de que esto ya no se convierte en una cuestión técnica, ya no es una cuestión burócrata de que hicieron un tecnicismo mal. Aquí hay una intencionalidad bastante explícita para culpar una cuestión por aspecto físico de que no se organizaron bien. Es, es hasta ofensivo y es hasta descarada esa, esa ofensa. Entonces, eh, y eso está en los documentos que tienen los compañeros, es una respuesta oficial. Bueno, fuera que fue un comentario que se les fue y por ignorancia no conocen, hay racismo estructural, que no, no saben este tipo de cosas. Otra cosa es escribir eso en una respuesta por escrito como institución y con el logotipo del INEC Estamos hablando de dos cosas muy distintas y de, de la gravedad que eso implica y la gravedad más grande aún que implicaría no responder a eso, porque estamos diciendo, bueno, insulten nomás, o sea, perdón, ha sido nuestra culpa, ¿no? Pero bueno. Esta presentación básicamente resume lo que yo les había dicho en el último encuentro en el IAEN: que hay cuatro hipótesis para que caiga la población afroecuatoriana. La primera, que es la obvia: no, no censaron eh, a la población afro, eso es bastante obvio. Pero, ¿saben qué? Hagamos un ejercicio académico para evaluar otras posibilidades. La segunda es que masivamente la población afro dejó de autodefinirse como afro, o eh, la población mestiza dejó de definirse como tal y cambió esa proporción, cosa que sería muy rara porque sí, sabemos de acuerdo a estudios antropológicos que estas proporciones a veces bajan, pero no en la proporción que el INE caduce. Sin embargo, pongamos eso como una hipótesis un segundo. Otra hipótesis es que básicamente la población afro no creció y que las otras crecieron muchísimo, que básicamente hubo un desbalance, algo realmente dramático en términos sociológicos en esta década que justo crecieron los mestizos, crecieron los montubios, crecieron los, los indígenas, pero justo los afros no crecieron. Cosa que demográficamente cualquier persona que tiene estudios en temas de demografía sería extremadamente raro, porque sabemos que las tasas de natalidad en las poblaciones afroindígenas, de hecho, son más altas comparadas con las eh, mestizas. Supongamos que fuese así, que Ecuador es una cuestión rara, pongámosle como hipótesis. Y la última hipótesis es que... Hay una migración masiva, que sí la hay, pero que esa migración es exclusivamente en población afro. Ustedes pueden analizar las condiciones de estadísticas de migración y se van a dar cuenta que sí hay una ola migratoria, no llega a los niveles de etnocidio estadístico contra el pueblo afro, pero sobre todo no es que está concentrada exclusivamente en afros pues, eso está distribuido de acuerdo a la población. Pero pongámosle como hipótesis para que simplemente tratemos de contentar esa lógica entonces, la primera hipótesis que sabemos que podría ser es que simplemente no fue censada. Para poder confirmar esto, tendríamos que demostrar que el censo fue mal organizado y mal ejecutado, que hubo una campaña de comunicación deficiente, que los afros no solo que no fueron censados, sino que no supieron alertar a sus comunidades de que el censo venía y de que hubo temas de inseguridad asociados a la desorganización. Hay documentos, hay quejas. Hay eh, exámenes de la Contraloría, hay eh, comparecencias en la Asamblea que demuestran que este fue el caso. No es que cambiaron el método, no es que por cuestiones de fenotipo no, no nos organizamos bien, no es que antes se hacía mal y resulta que ahora los otros censos sobreestimaron la población afro, es que tradicionalmente el Ecuador hacía campañas de comunicación para prevenir que viene el censo. Si ustedes están prevenidos de que va a venir el censo, hablan con sus comunidades y les dicen, verán que tienen que chequear que les hagan esta pregunta y tienen que responder como comunidad lo que queremos enfatizar. Pero si nadie se enteraba del censo y de pronto encuentro que me han pegado un sticker en la puerta, obviamente esa pregunta va a estar mal calculada. Entonces, argumento que de acuerdo a la documentación, esta es la hipótesis más obvia. Sin embargo, analicemos otras hipótesis. Para que la segunda hipótesis sea válida, de que simplemente la población afro masivamente dejó de, de autodefinirse como tal, es que sucedió algo realmente grave, realmente intenso esta década para que simplemente muchos afros dejen de definirse como tal. Pero no estoy hablando en proporciones que uno esperaría por cuestiones, qué sé yo, de adentramiento de otras culturas o de intensificación de medios masivos que nos hacen perder sentidos de identidad, sino algo que masivamente afecta exclusivamente a los afro. Cualquier análisis sociológico que pueda identificar lo que ha sucedido esta década se va a dar cuenta que no es el caso. Claro que hay afectaciones culturales, claro que hay una intensificación de ataque contra eh, proporciones y, y estructuras sociales que responden a cuestiones de autentificación étnica pero no de una forma masiva y no exclusivamente contra los afroecuatorianos. Por lo tanto, esa inflación masiva de identidad en anteriores censos no tiene, no tiene cabida, porque si uno analiza todos los documentos, todos los papers, inclusive hasta manuales a nivel internacional, no es que de pronto alguien se identificó como afroecuatoriano y después decide no identificarse como tal. Eso no existe en la literatura. Más bien sucede lo, lo contrario, que cuando yo tengo conciencia sobre mis raíces étnicas, culturales y comunitarias, yo participo en los procesos de visibilización estadística. No al contrario, pues, no es que ahora me informaron bien y resulta que ya no quiero ser afro. Eso no sucede y pueden verificar cualquier literatura de que ese no es el caso. La tercera hipótesis, de que justo masivamente... Esta es la etnia que básicamente decidió no definirse más como tal. No existe literatura que sustente eso. No, no podemos analizar datos y luego buscar los conceptos y la teoría. Uno tiene que buscar los conceptos y la teoría y luego analizar los datos. Y ahí uno se va a dar cuenta que no existe este proceso, al menos de una forma tan dramática, para poder, poder decir que ese cambio fue tan intenso. Eh, más bien responde a lo que estamos argumentando, que es un desconocimiento del censo. No había incentivos para poderle decir a los censistas, oiga, usted me tenía que hacer esta pregunta y tenía que ser formulada de esta forma, o eh, tenemos que reclamar recursos para que la campaña esté bien organizada. Eh, la otra es, obviamente, como les decía, de que básicamente hay otras etnias que crecieron más demográficamente en términos de proporción en comparación con los afroecuatorianos. Eso es absurdo. Para las personas que estudiamos demografía, y esto no es invento, no es una cuestión subjetiva, no es una interpretación, hay tasas de natalidad que se pueden calcular para los mestizos, para los afros, para los montubios, para los indígenas. Y es sistemático y sostenido que las tasas de fecundidad son más altas para los indígenas y para los afros. Y que resulte que de pronto, justo en esta década, las tasas de fecundidad bajaron muchísimo más inclusive por debajo que los mestizos, es absurdo. Entonces, eso no existe, no hay cabida empírica para eso, por lo tanto también se tiene que descartar esta hipótesis. Y la última hipótesis que, es que justo, justo los que están migrando, pero justo los que están migrando exclusivamente son los afros, cosa que no, no tengo por qué extenderme en este tema porque sabemos que no es así. Hay migración, hay un problema social muy intenso en el Ecuador. Pero la migración no es que afecta exclusivamente a los afros, está distribuida de acuerdo a las proporciones de población del país. Por lo tanto, paso rapidísimo esto y les pido disculpas que estoy hablando rápido porque me quiero concentrar en la segunda parte de la presentación. Es bastante obvio y tenemos documentos que respaldan que la primera es la hipótesis de lo que está sucediendo aquí. Hicieron mal el censo y están evadiendo esto de una forma política. Porque es conveniente para las estructuras políticas actuales. Por todo lo que nos mencionaba Pablo, por todo lo que hemos estado hablando a través de, la, de, las, de, las, de los sistemas muy eh, institucionalizados de excluir a la población. Políticamente les conviene y les conviene que no se quejen, porque si es que no hay una voz política detrás, básicamente ellos tienen más control sobre recursos y les conviene tener. Callada a la población que está siendo literalmente exterminada en términos estadísticos. Recuerden que lo que no existe en términos estadísticos para el Estado simplemente no existe en términos de derechos. Tal como decía Catherine, puede que nos pongan cualquier cosa en la Constitución, pero si yo no tengo una cuantificación, una cifra con la cual reclamar el derecho, no existes. Entonces, eso provoca que. Hagamos esta pregunta que es muy importante, especialmente en este momento. El daño ya está hecho. Hay una opción que es la que básicamente resulta decir, bueno, ya, ya ¿qué podemos hacer? Ya nos hicieron el daño, ya abusaron de nosotros, ¿qué sentido tiene ahorita? La segunda opción es organizarse de una forma sistemática y sobre todo tener una lógica en ese proceso de reclamo. Y ahí es cuando sugiero a través de esta presentación, que no solo es la estrategia jurídica que es esencial, pero hay estrategias que tienen que organizarse en términos políticos y en términos comunicacionales. ¿Por qué? Porque hay un elemento muy importante en este proceso que cada vez que reclamamos ante cualquier instancia, eh, nos hacen una pregunta muy importante que en paneles como estos deberíamos tener muy claros. La pregunta que hacen es esta: Ok. ¿Cuáles fueron las afectaciones? Ustedes dicen que se hizo mal el censo, ustedes dicen que el proceso estuvo dañado, eh, sabemos que sí es así, pero demuéstrenos cuál es la afectación. Entonces, en este momento, en este periodo de tiempo, yo sí creo que es necesario que exista un énfasis en construir narrativas muy claras de cuál es la afectación concreta. Y esa afectación, tal vez una propuesta, es que se derive en cuatro dimensiones. Hay una afectación económica, hay una afectación en las representaciones políticas por el censo, en términos políticos exclusivos, pero también en términos de diseño de políticas públicas, que es justo lo que se mencionaba antes con el Plan Nacional de Desarrollo. Y hay otras afectaciones respecto al sentido de pertenencia. Entonces, ese es el énfasis que le quiero dar a esta presentación, porque. Si es que somos muy claros y muy didácticos en demostrar cuál es la afectación, entonces es mucho más fácil justificar que existan acciones de reparación, que los sistemas judiciales digan tenemos que hacer algo, que se escuche como se escuchó en Colombia donde sabemos que hay el antecedente y nos permiten decir, ¿saben qué? Si hicimos algo mal, entonces esto es lo que se tiene que eh, reconstruir. Por eso... El, el, el lenguaje tiene que estar muy preparado para responder a esta pregunta. ¿Cuál es la afectación? Entonces, en términos económicos, creo que es necesario que eh, los, los activistas y las personas que están en los procesos de participación respecto a este tema, ayudemos entre todos a identificar cuál es la afectación en términos de presupuesto, por ejemplo, o, por ejemplo, eh, asignaciones económicas respecto a eh, iniciativas que tenían que ver con proyectos o a, a programas, cualquier tipo de afectación económica que demuestre que debido a que hay una reducción en la proporción de la población, yo tengo una afectación económica. Eh, les cito un ejemplo, y esto creo que es un tema práctico que, que podría, podríamos extender en otro momento. Sabemos que hay menos población afro contada. Sabemos que por cada 50.000 habitantes, las provincias tienen un eh, asambleísta más. Si demostramos que la población afro fue sub, eh, omitida o excluida en una proporción mayor a 50 mil habitantes, por ejemplo en Esmeraldas, se está demostrando claramente que están quitándonos un asambleísta que le pertenece a la provincia de Esmeraldas. Hay un caso famoso en los Estados Unidos en los años 70 donde esto sucedió, me parece, con el estado de Ohio, que el censo contó mal una, una, un estado y crearon una acción, los nombres acá son distintos, pero una especie de acción de protección diciéndoles, esta es la afectación que ustedes hacieron, hicieron, porque como contaron 50 mil personas menos, claramente se demuestra que ustedes tenían que asignar un asambleísta más para esmeraldas y como no hicieron eso, entonces nosotros tenemos menos representación política, menos representación económica. Ese es un ejemplo que tal vez vale la pena extenderlo en otro momento porque no solo es Esmeraldas, porque sabemos que la población afro no está solo en Esmeraldas. Entonces, aquí hay aquí hay tela para cortar que deberíamos pensarlo luego. Esto está relacionado con lo que les digo que es el tema de afectaciones políticas de representación. Todo comité Toda asamblea, todo consejo que esté compuesto por eh, eh, etnias eh, y representantes de todos los pueblos y nacionalidades del país, tiene que estar consciente de que si es que hay al menos un representante afroecuatoriano, debería tener la narrativa lista de decir, hey, en este espacio se supone que nosotros teníamos antes el 7, el 8% y de pronto ahora tenemos el 4. Ahí hay una afectación de voz y de voto. Y tiene que estar explícita para responder eh, de forma muy práctica al momento que haya esa pregunta. ¿Cuál es la afectación? Al fin de cuentas es solamente un número. Eso es lo que me, realmente me, me asustó cuando escuché al representante del INEG en la asamblea decir, al fin de cuentas es un número. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? ¿En ¿Siete, cuatro? Al fin de cuentas no pasa nada no pasa nada, más bien ahí deberíamos tener una respuesta contundente de que al contrario, más bien esa proporción debería haber sido mayor a la del 2010, porque aquí nadie está diciendo que el 2010 fue perfecto, pero por lo menos hubo mejor representación comparada con el 2022. Lo mismo en temas de políticas públicas, ahí no me extiendo mucho porque creo que la ejemplificación que se hacía en la presentación anterior respecto al Plan Nacional de Desarrollo es clarísima. Es, es muy obvia que cuando tenemos una proporción que se reduce van a reducir el impacto que se tiene a la importancia respecto al pueblo afro. Entonces, creo que ahí está súper claro y más bien debería haber su, eh, sinergias con otros programas étnicos donde también se ve que hay una afectación en contra de, eh, de agrupaciones étnicas. Y la última, que tal vez es un poquito más subjetiva, pero yo no creo que deja de ser importante, que es este tema de, de darse cuenta de que hay una afectación en el sentido de pertenencia. Solo Pensemos un segundo lo que significa para nuevas generaciones el hecho de naturalizar de que nosotros sabemos por encuestas y por métodos de estimación de que el pueblo afro debería ser mínimo el 10% de la población. Eso lo sabemos. Y que de pronto se llegue a normalizar, a naturalizar de que son el 3, el 4%. Sabemos perfectamente que eso tiene un impacto simbólico muy intenso en la capacidad de construir comunidades porque culturalmente se va debilitando este sentido de que somos una proporción importante en términos sociales. Dejemos de lado lo económico, que es muy importante y no hay que dejar de lado. Dejemos de lado lo político, que es muy importante y no hay que dejar de lado. Y imaginemos que solamente este sería el impacto. Aún así, estamos hablando de algo muy grave porque simplemente estamos borrando la historia. Estamos dejando eh, una verdad que se construye a través de literalmente una mentira, suena contradictorio, pero es así, y permitiendo que simplemente un ejercicio burócrata mal hecho cree una verdad y que después las nuevas generaciones simplemente piensen que es una población marginal que no tiene relevancia estadística. Por lo tanto, ¿para qué preocuparnos en pensar qué necesidades políticas tienen? Porque son pocos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no subestimar. Aquello que es simbólico y aquello que genera sentido de pertenencia. Eh, creo entonces que hay dos objetivos que se, eh, perdón, tres objetivos que se deberían eh, enarbolar a través de esto. Primero, reclamar formalmente contra la institucionalidad estadística. Puede ser a través de las acciones, puede ser a través de, de temas constitucionales, eso ya hay que analizarlo en temas legales. Pero yo sí creo que es posible hacer lo que hizo Colombia: eh, no dejar de lado un antecedente tan fresco. Como Colombia, que ellos hicieron mucha mejor comunicación, ellos hicieron mucha mejor participación, y aún así, la justicia constitucional de Colombia les dijo, tienen que repetir esa parte del censo. Y resulta que Ecuador hizo un peor censo, con peor documentación, sabemos documentalmente que lo hicieron peor, y aquí quieren que pase un tema silencioso. Entonces, más bien, hay que aprovechar la oportunidad colombiana para decir, hey, si Colombia, que hizo un mejor censo, tiene un proceso de reclamo efectivo, ¿por qué Ecuador no? Y eh, cierro con este tema, ¿no? De que parece que es una cuestión burocrática de corto plazo, pero sí, y quisiera hacer notar que si es que no hay un proceso de organización y documentación para ahorita, no sé si están al tanto, pero el censo sirve para diseñar encuestas. A través del censo yo creo marcos muestrales de un tema técnico, pero cuando evalúo la encuesta de empleo, de condiciones de vida, de pobreza, yo tengo que crear una muestra estadística. Y la muestra estadística sale del censo. Pero si el censo es, está excluyendo afros, ¿qué creen que va a pasar con las encuestas que miden pobreza y desigualdad, desempleo, todo, inflación, todo? Va a minimizar aún más a los, a los afros. Entonces, no es una cuestión de, de que va a aparecer cada 10 años, sino que ya se va institucionalizando en el engranaje del Estado. Y si es que no hay un reclamo ahorita, primero que toda la serie de encuestas de aquí hasta el 2030 van a estar afectadas por este sesgo si es que no se deja claro que no se debe aceptar esos resultados. Y segundo, aquí hay un tema aún más grave. Si es que se deja por sentado de que este censo tuvo un error menor y de que no pasa nada, ¿qué creen que van a hacer en el 2030? Ustedes creen que en el 2030 van a decir, no, entonces como no pasó nada, fue un tema menor, entonces si ya no reclamaron y no tuvieron éxito, voy a ser inclusive más fuerte en mi proceso de exclusión porque sé que no va a pasar nada y ya no va a ser el 4%, va a ser el 2%. Total, en el 2022 no pasó nada, entonces, ¿para qué molestarme ahorita en, en hacer algún mejor esfuerzo? Pero si hay una queja muy sostenida y muy fuerte de lo que sucedió ahorita, entonces ellos tienen que cambiar en el 2030 y decir, no tenemos que repetir ese ejercicio, tenemos que hacer algo más contundente, porque si no, nos va a pasar lo del 2022. Por eso es súper importante lo que sucede ahorita de tener una conciencia de la importancia de reclamar, de documentar y sobre todo tener un énfasis de dónde tiene que tener clara esta respuesta que veo una pregunta cada vez más común. Ok, demuestren cuál es la afectación. Claro que hay una afectación, hay una afectación económica, política, social y hasta simbólica. Entonces, por favor, eh, les pido disculpas que he estado hablando bastante rápido, pero les dejo la presentación, les dejo en mi correo. Hay temas técnicos que podemos hablar mucho más en detalle sobre el método, sobre la pregunta, sobre los documentos, sobre el tema legal. Como les he dicho siempre, cuenten conmigo para cualquier espacio. Eh, pero la intención es, especialmente estas semanas, no quedarse callados porque quieren naturalizar que el proceso estuvo bien y eso va a tener un daño que va a durar décadas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, a ti Byron. Eh, de igual manera a Diana y a Pablo por, por sus intervenciones. Parece que han sido muy decidoras sobre justamente el nombre del panel, que son las formas de racismo, antirracismo y la actualidad de la problemática afrodescendiente en Ecuador. Eh, por cuestiones de igual de tiempo, quisiera más bien abrir el, el espacio para que las personas que nos están acompañando aquí puedan intervenir con sus preguntas, comentarios y que esto se vuelva eso, una, una cochita amorosa que discuta lo que nos está atravesando como, como personas afrodescendientes, y no, y no solamente afrodescendientes, sino que eh, como personas ecuatorianas en general. Así que eso, eh, no sé quién tenga intervenciones, comentarios. Bueno, por acá Daniela Balancete dice El excelentes investigaciones y ponencias, muchas gracias a todos. Necesitan en la libertad de poder intervenir hola buenas noches eh, soy Adriana Delgado más bien esta noche quiero agradecer porque eh, hay cosas que uno no conocía y pensaba que era algo algo sencillo pero en base a esta última eh, explicación nos muestran los detalles de cómo realmente nos afectan y realmente es algo que, que me ha quedado preocupando, me ha quedado preocupando y sí quisiera conocer más y, y cómo podemos ayudar, cómo podríamos nosotros hacer algo, capaz lo dijeron, pero yo llegué un poco tarde, eh, cómo podríamos hacer algo, porque primero no es justo lo que está pasando y, y segundo pues... Eh, estamos aquí y, y debemos aprovechar la oportunidad de lo que somos, lo que tenemos para empezar a defendernos y mostrarnos que no, no somos una miniatura, más bien somos personas capaces de defender la situación que estamos pasando ahorita, porque al final eh, nosotros estamos siendo afectados en este momento, pero vienen niños. Que luego van a tener más afectaciones, como nos hablan de, del empleo, eh, presupuestos, todas esas cosas son las que nos van a ir afectando eh, mucho más, porque sabemos que cada día van haciendo un niñito más, un niñito más, y son ellos los que al final van a sufrir estas consecuencias. Muchísimas gracias y espero que puedan seguir participando de estos espacios. Gracias, Adriana Delgado. Eh... Tiene la mano alzada Katy Hernández. Hola, buenas noches con todas, todes, todos, todos. Eh, es un gusto estar aquí. Yo quiero primeramente eh, agradecer y también de este espacio y también felicitar a cada una y cada uno de los expositores y expositoras porque creo que nos han brindado no solamente información sumamente importante sino también análisis realmente importantes y, y profundos. Y más que una pregunta, también yo quisiera como comentar, ¿no? El tema este, cómo las tres exposiciones nos dejan ver de una manera sumamente clara de qué forma ese racismo estructural, en realidad, viene cruzando puentes, ríos, aguas, etcétera, desde el, la colonia, en realidad. Es decir. Ahí tenemos un hilo permanente que se va tejiendo a través del poder y que va cruzando todos todo el, todos los momentos y los procesos históricos. Pero más allá de eso, creo yo que es sumamente interesante y de ahí le vinculo con el último aspecto que señalaba Byron en la recomendación del tema de pertenencia. Le vinculo con el hecho de cómo este racismo estructural que ha ido cruzando los siglos, ¿no es cierto? Y cómo el poder se ha ido tejiendo y ha ido tejiendo desde allí, se ha ido tejiendo él mismo y ha ido tejiendo la sociedad desde allí, cada vez este, profundizando más y más y más y más. Eh, en esos contextos, ¿cómo la, nuestros y nuestras ancestras afrodescendientes eh, han ido históricamente, se han ido históricamente autoafirmando ellas y ellos mismos como sujetos políticos. Es decir, no, no estuvieron esperando el reconocimiento desde las instancias de poder de ser sujetos políticos, sino desde sus propias luchas desplegadas desde antaño. Fueron posicionándose y autoafirmándose como sujetos políticos. Y yo digo, ¿en qué se diferencia, ¿no es cierto?, las leyes de ahora, los procesos de los censos de ahora, las constituciones de ahora, con todo lo que pasaba también en las leyes que fueron surgiendo en la época de la colonia, de la manumisión, la ley de partos, etcétera, etcétera. Finalmente, todas esas leyes a la final fueron surgiendo, me permito decir, en apoyo con varios y varias otras autoras, ¿no es cierto?, y autores, que en realidad, todos esos, esas promulgaciones de leyes, de esas conquistas dentro de las constituciones, etcétera, en realidad, no son dádivas del, de los est del Estado, ahora en la época republicana, no son dádivas de las eh, de, de, de conciencias, entre comillas, buenas o medianamente conscientes en la, en, en la época cuando el sistema esclavista, etcétera, etcétera. En realidad son resultados de esas luchas permanentes de nuestros y nuestras ancestras, ¿no es cierto? Desde el saberse sujetos políticos, mismo e incluso en esos contextos tan degradantes eh, que históricamente ha ido marcando la experiencia de los pueblos afrodescendientes en general y afroecuatorianos, ¿no es cierto? Ya pensando aquí en nuestro país. Y desde esa perspectiva, digo, yo creo que es eh, ligando a eso, decía yo, porque digo con la última recomendación que hacía eh, Byron, el último expositor, y, y con varias de las cosas que decían también las personas que le antecedieron, esta importancia del de tema de, eh, del asunto de la pertenencia. O sea, ciertamente todo esto que ha pasado con el censo y todo puede poner en riesgo todo eso, pero también creo que es sumamente importante no perder nuestro hilo y nuestro vínculo con todas aquellas eh, luchas que de hecho no se están perdiendo, pero como elemento también, como un elemento más que quizás nos puede ayudar a pensar y repensar más argumentaciones en estos procesos de defensa, de reclamo, ¿no es cierto? De exigencia. Porque yo creo que ahora frente al censo es reclamo, exigencia y recontraafirmación de la posición de los pueblos afroecuatorianos como sujetos políticos siempre. Más allá de que el Estado les reconozca, no, no, reconozca o no reconozca, que es importantísimo reclamar eh, y presionar para ese reconocimiento. Pero creo que desde allí eh, podría ser como me permito pensar que podría ser y compartir con ustedes uno de los elementos a a, a sostener y a empujar dentro de de estos procesos. E igual este si en algo yo puedo aportar, colaborar, por favor, cuenten conmigo. Este Luis Andrés tiene mis contactos, etcétera, y aquí estoy igual a las órdenes para arrimar el hombro, sumar fuerzas y nuevamente muchas gracias y felicitaciones. Eh, gracias, Katy, por tu pertinente intervención y también por tu, por tu iniciativa para colaborar. Eh, ¿Patricio? Muy buenas noches, Luis Andrés, y buenas noches con todos los que están presentes. Eh, ¿saben? Eh, quiero empezar dando gracias porque, claro, este espacio en eh, comenzar a reflexionar sobre los datos sensales es sobre todo para el pueblo afro, es bien preocupante y bien alarmante. Y lo menciono porque me parece que en, la, en las últimas dos décadas del siglo XXI hemos ganado cierta representabilidad en el pueblo ecuatoriano frente al país, por mencionar una selección de fútbol donde casi más del 80% son jugadores afros, negros. Eh, te da a entender de que es un país que le gusta solo jugar fútbol o hacer deportes a los negros, o qué está pasando realmente, ¿no? o realmente habemos más población de lo que los datos están mostrando. Y parto de eso porque hace unos, bueno, hace un poco más de un año, un año y medio antes de que los resultados del censo salgan, hice una pequeña encuesta en un poblado en, en Esmeraldas, se llama Boca de Machín, en Quinindé, donde es una comunidad negra. Y cuando yo estaba haciéndoles la, las entrevistas y tomando datos, muchos de, de, de nuestros hermanos afros eh, les preguntaban cómo se autoidentifican y muchos decían mestizo. Y me tomaba como que, oiga, ¿realmente nos están confundiendo con los conceptos o qué está sucediendo? O sea, hice la información porque era personal, era para un tema mío, básicamente académico, pero me llamó mucho este dato de que de pronto nos están confundiendo al autoidentificarnos, porque realmente también está aflorando un racismo estructural que está sutilmente avanzando desde estas dos últimas décadas, ¿no? Porque hay muchas personas por atrás que no les interesa que el pueblo afro realmente tome esta participación en la sociedad. Entonces, sí es verdad que debemos alzar nuestra voz. Eh, porque si estos datos se publican y se ya se normalizan eh, qué pasará para los próximos censos qué pasará realmente para los poblados donde la población afro quiere organizarse y donde supuestamente hay representabilidad pero frente a los datos van a decir pero es menos del 5% o sea porque exigen tantos recursos y si es una pequeña población frente a la nacional. Entonces me parece que, que, que sí es momento y sí es hora de que los grupos que están eh, encaminando, están liderando este proceso de, de, de reclamo, hagan otras más acciones y unirnos realmente en marchas como en Colombia y todo para que salgamos y alcemos la voz para que esto cambie. Eso es todo. Gracias Luis Andrés. Gracias gracias a ti Patricio eh, me parece que Valentina también quería intervenir vale, Valentina Martínez Hola buenas noches sí Valentina Martínez arqueóloga eh, de la Universidad de Florida Atlantic eh, realmente Daniela balanzategui me invitó a este espacio y estoy eh, muy entusiasmada las exposiciones fueron excelentes eh, Mi pregunta era para Byron. Eh, ya que sé que ya salió pero yo espero pues eh, no sé si ustedes eh, me puedo comunicar yo con él pero lo que lo que me intrigó de su charla es que en una de sus eh, eh, imágenes se veía pues que son las provincias de la costa quienes hicieron esa afectación hacia la población eh, afro eh, entonces quería saber la opinión de Byron por qué ese fenómeno por qué solamente se da en las provincias de la costa o en números más grandes, eh, pero lamentablemente se fue, entonces espero pues eh, con, conectarme con él o que ustedes le comuniquen, porque sí quisiera saber la respuesta de, a, a, a sobre eso. Pero encantada de estar aquí también si puedo servir de ayuda, eh, les daré mi correo, eh, pero la, las charlas estuvieron increíblemente interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valentina, por, por participar y también por estar presente aquí. Eh, no sé, ¿alguien más quiere intervenir? ¿Alguna pregunta o comentario? Bien, eh, bueno, a modo de cierre, eh, como decíamos al inicio, eh, nos ha encantado que, que este espacio haya sido, haya sido provechoso, o sea, por las intervenciones que ustedes han tenido en este espacio de preguntas y comentarios, me parece que eh, justamente las motivaciones que como Centro de eh, Investigaciones de Estudios de África y Afroamérica... Nos propusimos era que justamente la gente eh, se preocupe por las temáticas planteadas, que se les quede ahí, se les haga un ruido y que con eso también nos comencemos a accionar y organizarnos eh, para que en, en el futuro sigamos, sigamos apoyando a, a toda la problemática proveniente en general. Eh, como decíamos, todo este mes de octubre desde, desde acá vamos a estar planteando o hemos planteado más bien una serie de paneles con temáticas específicas para ser discutidas y bueno más bien eh, esperamos que ustedes estén presentes en cada uno de estos de estos paneles, agradecerles de nuevo por, por estar aquí, y le dejo a Kate para que despida el, el encuentro y que también nos, nos sigamos encontrando Nada, muchísimas gracias nuevamente eh, a todos, todas, todes por darse cita a esta a este primer eh, encuentro de diálogo Aprendizaje, desaprendizaje de la mano del Centro de Investigación de Estudios de África y Afroamérica. Sé que quedaron algunas eh, preguntas, interrogantes, eh, pero eso también nos anima como Centro de Estudios de África y Afroamérica a seguir creando estos espacios para, para ir eh, siguiendo hilando hilando fin. Eh, las preguntas que han quedado y para los panelistas que no han podido estar eh, se les daremos llegar oportunamente y este intercambio también de, de correos electrónicos para para poder generar igual este diálogo encuentros con, con todos todas las las personas que están acá agradecida con Byron Paulo eh, Diana por por aceptar este llamado de de del CEA, eh, de la mauta Iiwasi esperamos poder contar con ustedes en, en, en futuros espacios también. A todos, todas quienes están acá e invitarles, vamos a tener esta serie de, de eventos por la conmemoración de octubre, mes de la ofrecuatorianidad, eh, todos los jueves a las cinco de, de, perdón, a las seis de la tarde. Eh, y, y nada, un abrazo a a todas, muchísimas gracias por, por, por estar en este espacio y devuelvo la palabra a, a Luis Andrés para ya el cierre. Bien, gracias a todos por haber asistido este, a este primer panel del ciclo de diálogos académicos y militantes respecto a la problemática afrodescendiente organizado por el Centro de Investigación de Estudios de África y Afroamérica de la Universidad de Mautaiguasi. Eh, les estaremos informando justamente de la agenda, eh, ya tenemos sus correos y les vamos a estar informando por ahí de todos los paneles planteados para este, para este octubre. Un abrazo para todos y que pasen una bonita noche. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Chao, chao. Muchas gracias, buenas noches.